La democracia requiere la participación de todos, de las amas de casa, de los jóvenes universitarios, de la gente del campo, de los medios de comunicación, de los empresarios y por supuesto de los políticos. A veces solamente vemos a estos, pero en realidad la democracia requiere que todos estemos jugando el rol que nos corresponde. Sociedad en Movimiento es una organización de la sociedad civil y de empresarios. Que se ha dedicado en los últimos años a promover una mejor calidad de la democracia. Esta noche en Periférico 1313, Alberto Núñez Esteva, presidente de esta organización. Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves el desarrollo de las campañas? ¿Qué te dicen los spots? ¿Cómo ves el ambiente alrededor de este proceso electoral? Quisiera que fuera mucho mejor, sinceramente. Me parece que los spots dejan. Eh... Mucho que desear, eh, que no mandan los mensajes que esperamos de fondo que recibamos de los eh, candidatos y que debiéramos tener de los candidatos unas posiciones más firmes, más claras. ¿De qué esperamos de ellos? ¿Por qué vamos a votar por ellos? ¿Cómo ven el país? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? No estoy satisfecho. O sea, ves que es como puro maniquí y nada de sustancia. Sí, señor. Alberto. ¿Y qué cosas les preocupan? ¿Qué, ¿Qué tipo de inquietudes tienen respecto de lo que pueda venir en el proceso electoral? ¿Dónde están los focos rojos de acuerdo con su visión? Bueno, nosotros eh, sentimos en primer lugar que esperamos que todo sea pacífico. Uh -huh. Nos parece que es muy importante que esto sea pacífico, que indudablemente haya los debates fuertes, que debates fuertes, que inclusive pues no sean permitidos esos debates que nosotros quisiéramos observar en todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y que regionalmente, que es tan importante porque hay elecciones de gobernadores y demás, pues que se lleve una campaña muy interesante para que se sepa a qué gobernador se va a elegir y que es muy importante. Debemos darle toda la importancia a la provincia también, que es el corazón de nuestro país. Y hay muchos eh, puestos en juego muy significativos. Y Fue decepcionante, la... en mi opinión. Y en la forma como se conducen las campañas los spots, los mensajes, las promesas, el estilo para hacer campaña. ¿Ves algún cambio o básicamente tu decepción que dices que ves hoy en las campañas es la misma que has visto en los últimos 10 años? Francamente es muy parecido, muy parecido. No he encontrado este aspecto, excepto quizás en la enjundia inicial de Fox, en donde veía yo un candidato muy bueno y después un presidente que no estuvo a la altura de la, de la candidatura que tenía. Pero me gustaba mucho la campaña de Fox, una campaña agresiva, fuerte, dura, valiente, nueva, revitalizó este aspecto, cosa que no lo he visto últimamente. La que más me ha gustado es la de Vicente Fox. Una cosa fue el candidato, otra cosa fue el presidente. La campaña de Fox me gustó. Por supuesto. Y Alberto, se supone que ahora priva un ambiente de mucho descontento, de decepción, de inconformidad en la sociedad. Esto viene desde hace varios años, pero ahora pareciera que es mucho mayor que en otros procesos electorales. Eh, ¿El sector empresarial, tú crees que participa también de este desencanto, de esta decepción, en relación no solo con las elecciones o con un proceso determinado como es el de ahora, sino la clase política, los partidos? ¿Crees que también forman parte, digamos, de este ambiente de desencanto? Sí, lo siento. Yo creo que... Hay dos aspectos fundamentales, en mi opinión. Uno de ellos es que haya desarrollo económico. El desarrollo económico es muy bajo, que será el 2%, el año anterior o hace dos años, el 1 y pico. Este año se espera a menos del 3%, alrededor del 3%. Cuando tenemos capacidad de tener el 6%, yo creo que para el sector empresarial y para todos nosotros implica que el desarrollo es bajo en esta cuestión. Uh -huh. Y el segundo elemento que es seguridad, que es lo que uno busca, desarrollo económico y seguridad. Pues en la seguridad estamos completamente insatisfechos, ¿verdad? Uh -huh. Los acontecimientos de día con día no solamente el sector empresarial, a todo mundo incluyendo al sector empresarial nos preocupan, nos disgustan y pensamos que muchas veces se ve rebasado el Estado en su forma de actuar, el caso de Guadalajara últimamente. Claro. Es decepcionante, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. En fin, me parece que estos dos problemas, seguridad, desarrollo económico, no estamos satisfechos. Alberto Núñez sostiene que la solución a los problemas de México está en manos de todos los mexicanos, no solamente de la clase política. Así, hay que contemplar a la empresa en su dimensión económica, pero también social. El presidente de Sociedad del Movimiento afirma que la ciudadanía exige un sector empresarial dedicado a la creación y formación de empresas, socialmente responsables que ofrezcan empleos dignos a sus trabajadores. En incontables ocasiones ha señalado que en México se necesitan líderes sociales y políticos, pero también empresas líderes. Alberto, Sociedad del Movimiento está planteando una serie de exigencias y compromisos a los candidatos para que sirvan como guía a los ciudadanos, a los electores, para ver por cuál de ellos votarían. Es decir, si hay estos compromisos, se puede votar por ellos y de lo contrario las sugerencias de que no se vote por ellos porque llegan sin ningún compromiso específico. ¿En qué consisten estos compromisos que ustedes están planteando? Ha sido muy interesante y te doy un antecedente. Nos hemos reunido un buen número de organizaciones de la sociedad civil para trazar una agenda en común, no solamente de social movimiento, uh -huh. no solamente de más ciudadanía, sino una agenda en común. Y voy a leer los cinco puntos que nosotros estamos pidiendo a los candidatos. Uh -huh. Desarrollo regional y oportunidades de empleo, creo que es obvio. Un México justo y en paz, por favor, que tengamos tranquilidad seguridad, en nuestro México, etcétera. querido, seguridad. Uh -huh. Educación de calidad para todos y subrayo para todos, porque necesitamos que la clase indígena, por ejemplo, los más amolados entre los amolados, reciban educación de calidad para poder llevar a esa clase media que necesitamos. Un gobierno eficiente y transparente. Por Dios, deja mucho que disar nuestro gobierno actual. Y por último, participación ciudadana y calidad de vida. Uh -huh. Estos son los cinco puntos que nosotros estamos diciendo, junto con muchas organizaciones, señores, esto es lo que queremos. Esto es el México que nosotros queremos. Pero no está de alguna manera contemplado ya estos temas generales en las plataformas de los partidos, de tal manera que ellos podrán decir, sí, claro, sí pues es lo que estamos ofreciendo. ¿Y cuál es entonces el agregado, digamos? De este esfuerzo. Sí, mira, yo creo que para cada uno de estos puntos existen ya precisiones okay. muy concretas ah. que sería largo enumerar. Ah, pero los, pero para los cada lo, uno lo han de desagregado ellos ustedes. Están agregados okay. y aparecen en las plataformas y demás para que se pueda definir qué entendemos por cada uno de ellos. Okay. Eso me parece muy importante. Okay. Pero lo único cierto es que si tú ves estos cinco, no se han cumplido en el pasado. Uh -huh. O sea, agarremos el que tú quieras, educación de sí, calidad... Sí. Por Dios, la educación de calidad es completamente deficiente en México en comparación con otros países, ¿verdad? Así es. ¿Cómo, Pero, ¿cómo, ¿Cómo sientes a los candidatos? ¿Qué responden? Con una cara y una sonrisa, supongo. Nadie te va a decir, no, Alberto, no queremos eso. Sí, claro. Naturalmente es fácil decir, hombre, me encanta tu plataforma, ¿verdad? Pero yo creo que de aquí debemos pasar de que estamos de acuerdo en esto o estamos en desacuerdo. Lo primero es, aunque sea con una sonrisa. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Y después tiene que ser ya la exigencia. Creo que, los, que los, los ciudadanos debemos pasar de la propuesta a que la acepten o que la debatan a la exigencia posterior y la vigilancia de que esto se cumpla. Una es premio. el México nuevo que queremos. El sector privado se ha dispuesto a impulsar diversos programas y esfuerzos para promover la participación y el voto libre e informado, así como de observación ciudadana. Con ello, se busca coordinar diversas actividades de promoción de participación ciudadana y del voto. Una parte del sector empresarial apuesta a que la participación en la jornada electoral crezca del 35 al 50% gracias al impulso en la participación electoral. Además, plantean tener 200 observadores electorales para vigilar las 12.600 casillas que habrá en la Ciudad de México. Alberto. Y después del 7 de junio, porque ahora me parece muy bien que ustedes estén exigiendo a los candidatos que nos digan qué quieren hacer, me parece muy loable la campaña 3 de 3 que está promoviendo Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad para que se transparenten las declaraciones fiscales de interés y además patrimonial. Pero la pregunta es después del 7 de junio, porque ahora... Todo el mundo quiere quedar bien con nosotros, todos los candidatos, pero el problema es el 8 de junio. Sí. Este es como cuando se regresa el luna de miel, empieza la vida real eh, y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer. La pregunta es, cada tres años la gente dice estoy decepcionada, me engañaron, no me volvieron a pelar. La pregunta es, ¿qué estás planeando para el 8 de junio y sobre todo para cuando los próximos tres años? Yo veo un proceso de degradación en muchos aspectos de la vida pública. Veo un proceso de deterioro de la clase política, veo un proceso de irresponsabilidad en general. Hay cosas buenas, también hay que decirlo, pero ¿qué, qué propones? Nosotros lo que creemos es que debe haber indicadores. O sea, no nos quedemos nada más con la frase, con el aliento y demás, sino crecimiento económico. ¿Cuánto debemos crecer? Este dos, dos y este 2, 2,5% que tenemos, ¿a cuánto podemos llegar en los próximos tres años? ¿En qué periodo debemos ir avanzando? Y ver cómo vamos en relación con lo que creemos que se puede lograr. Y que nos expliquen si lo van logrando, felicitarlos, pero si no lo van logrando, el por qué. Si hay indicadores para esos cinco temas básicos, yo creo que podemos lograr mucho para cuestionar a nuestros dirigentes, para que lleguen a la elección eh, vital eh, que vamos a tener en el, en el 2018, pero que lleguen bajo la idea de cumplí o no cumplí. Frases sueltas ya no quedan por Dios. Vamos a poner indicadores y que se cumplan esos indicadores o que nos expliquen por qué no se están cumpliendo. Creo que es la diferencia que nosotros queremos poner en estos próximos tres años. A mí me parece muy bien que haya estos indicadores que puedan permitir un seguimiento de lo que hacen o no hacen ya los, los, en, los que entonces serán diputados, alcaldes, gobernadores, etc. el problema que yo veo con estas propuestas es que llevamos tres años, cada tres años hay estas iniciativas de un tiempo para acá. Hay compromisos de los candidatos y luego no cumplen, es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vuelve a surgir la esperanza de decir, bueno, vamos a ver si ahora sí cumplen. Yo recuerdo incluso que hace seis años hubo un movimiento del voto comprometido encabezado por Alejandro Martí, donde muchos candidato, candidatos se comprometieron a cosas muy concretas, no las cumplieron en su mayoría, pero luego la pregunta en parte es: ¿cómo le hacemos para sancionarlos? ¿Ok? No cumplieron, se comprometieron, no cumplieron, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo castigamos el incumplimiento? Ojalá que no lo haya, ojalá que hubiera un cumplimiento cabal de lo que se comprometen los candidatos, pero en caso de que no, como ha ocurrido en el pasado, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta? Es de decir, ¿cómo sancionamos el incumplimiento? Pues mira, creo que lo que podemos hacer en este caso, eh, que no es fácil, pero sí tenemos las elecciones dentro de tres años vitales uh -huh. del presidente, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros revelamos por partidos en este caso uh -huh. cuál es su cumplimiento y su incumplimiento, creo que es una, una fórmula. Para... Para decir, mira, no, no decimos por quién debas votar, pero me parece que el elemento que tú juzga el cumplimiento que tienen los compromisos de los candidatos para ver por quién votas. Uh -huh. Yo creo que es una fórmula en que podemos presionar de que esto se lleve a cabo. Suponiendo que en este caso, perdón, hay una diferenciación de decir, mira, tal partido sí cumplió más porque sus legisladores votaron esto y esto y esto. Este otro partido no cumplió. Pero puede haber el caso también que de pronto nadie cumpla. Y muchas veces sucede eso. Es la decepción que tenemos los ciudadanos de la política, ¿verdad? Así es. Y me parece que se lo ha ganado a los políticos esa mala opinión que nosotros tenemos de ellos. Pero tenemos que seguir presionando. Sí. No nos queda otra. Tenemos que seguir presionando. Alberto, muchas felicidades. Necesitamos más ciudadanos contigo. Yo creo que uno de los problemas de México es que... Hay muy poca gente con esta convicción como tú y necesitamos exportarlo más a la sociedad. No solo los políticos son los culpables, a veces <laughs> es los pocos ciudadanos que hay. Muchas gracias, te deseamos mucho éxito Al y gracias por habernos viscados. acompañado. Muchas gracias a ustedes, nos es un placer estar con ustedes. Muy buenas noches.